En primer lugar, que tenemos que ver que tenemos la suerte de tener una inserción geopolítica unidos a la ciudad capital de la provincia de La Pampa, hecho que estamos dialogando muchísimo con el señor Intendente, por lo tanto pretendemos de que justamente todas estas cuestiones que venimos charlando redunden en un beneficio para toda la comunidad de Toay y por supuesto para la ciudad de Santa Rosa. Pero a su vez también estamos trabajando en todos los aspectos individuales que tiene la localidad y ver de qué manera continuamos avanzando en esta evolución necesaria que tiene toda comunidad. En este momento están finalizándose obras por alrededor de una inversión aproximada de más de 300 millones de pesos por parte del gobierno provincial. Algunas de ellas nombró usted, Avenida 13 de Caballería, su remodelación, la subestación de energía que nos va a traer grandes beneficios, porque estamos elevando la potencia instalada en la subestación de energía de 8 megawatts a 16 megawatts, y otras obras que estamos llevando adelante en forma particular con fondos estrictamente municipales, como la obra sanitaria que estamos haciendo en la ciudad de Toay. En esta oportunidad acabamos hace 5 días la obra de un barrio que beneficia a 260 familias. Y el día de ayer elevé al Consejo y fue aprobado sobre tablas y por unanimidad proyectos para otros sectores de la comunidad. Vamos a continuar haciéndolo porque es el tipo de obra más necesaria y de pronto a veces para la que menos recursos se les destinan. Y por otra parte también estamos trabajando en un convenio que hemos firmado con el gobierno provincial en la readecuación de todo lo que es las calles de nuestra ciudad, las calles asfaltadas de nuestra ciudad. Seguimos con un sinnúmero de proyectos, algunos de ellos que estamos dialogando con el señor gobernador y con cada uno de los ministerios. Estamos trabajando fuertemente en la posibilidad de instalar un nuevo centro de desarrollo infantil para la ciudad. Y por supuesto, bueno, aprovecho también la oportunidad para agradecer todo el apoyo, no solamente del señor gobernador, sino también de todos los equipos de trabajo que nos han abierto las puertas y con quienes estamos trabajando día a día.